Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. El programa ampliado de inmunización PAI regional Itapúa cuenta con todos los biológicos del programa del Ministerio de Salud Pública. Con respecto a lo que es la tetravalente, que es la vacuna que cubre contra la influenza, tenemos en un 99% ya aplicados. ¿Qué significa eso? Nos falta 1%, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Nosotros escuchamos mucho la opinión de la ciudadanía. Entre uno de los comentarios, ¿verdad?, que se nos llegó a oído es que ¿para qué aplicarse ya a esta altura si ya está terminando el frío? ¿Verdad? Pero recordemos que esto es un vaivén, ¿verdad? Los virus van, vienen y es importante igual estar inmunizado a esta altura. Tenemos esas 1000 vacunas todavía, ¿verdad?, para la ciudadanía que falta que se aplique. Insistir por ese lado, porque sí falta las segundas dosis de los niños que comenzaron y esto es importante que sepa la ciudadanía. El niño que por primera vez se aplica está vacunado, pero no inmunizado. ¿Qué significa eso? Necesitamos 2 dosis de la vacuna de influenza para que el niño esté inmunizado si es su primer contacto con la vacuna. Entonces, el año que viene solo recibiría 1 sola dosis. Entonces, insistir con estas madres para que ellos revisen su carnet de vacunación. Y si fue la primera vez que el bebé se aplicó la vacuna contra la influenza, que venga para su segunda dosis. Con respecto al biológico de la Moderna bivalente, que es la que tenemos ahora, está liberado para todo público. ¿Qué significa eso? Que anteriormente nosotros teníamos que tener algunos requisitos, como era la primovacunación, que ahora eso se quitó de lado. No importa la plataforma que el paciente tenga, ¿verdad? Si no tiene la Moderna bivalente, tiene que venir a aplicarse. La que es completa, ¿no? La que es la completa, la que te cubre contra 2 cepas de COVID, la original y la de Wuhan. Es la mejor que tenemos y es la mejor en el mundo. Entonces, insistir a la ciudadanía. Hay disponibilidad, tenemos bastante vacuna, ¿verdad? Lastimosamente, nosotros recibimos cerca de 80.000 dosis y ni el 30% no tuvimos aplicado. Y eso es una pena para nosotros a nivel país, ¿verdad? Entonces, una tristeza porque es un biológico bastante caro. Son adquisiciones de época de la pandemia, ¿verdad? Y que se venzan para nosotros es una tristeza porque es una gran pérdida de dinero para el Estado, ¿verdad? Cabe resaltar que en la región se cuenta con todos los biológicos teniendo en cuenta la importancia, además de lo que son las vacunas contra el COVID, algo que está aumentando en los casos positivos en el departamento de Itapúa.